Bueno, aprovechamos que han parado un poquito las máquinas aquí para que los chicos del corralón, junto con todo, desde el maquinista y los muchachos que hacen trabajar. Bueno, contame cómo es el proceso para hacer ya el pavimento listo para aplicar. Bueno, acá usamos dos tipos de materiales. Se usa lo que es RAP, que vendría a ser arena gruesa con una medida de piedra, ¿no? Sí, que viene de la ruta que la levanta. Y se usa lo que es líquido, vendría a ser la emulsión. Emulsión, que es petróleo, claro, y gasoil. Nosotros, acá en la máquina, o sea, echamos lo que es el RAP, colamos, sacamos las partes más gruesas de eso del RAP. Sí. Y después, a medida que le vamos echando a la máquina cumple la función de una hormigonera. Claro, la mezcla todos los productos. Mezclamos todo junto, entonces así obtenemos lo que vendría a ser el asfalto para... Claro, después viene el camión, se lo lleva y lo aplica ya en el suelo cemento que ya está. Sí. Perfectamente. ¿Y ustedes trabajan todas las mañanas acá? Nosotros sí, trabajamos toda la mañana. Toda la mañana. Trabajamos de corrido, nos quedamos acá, picamos algo y seguimos la vida. Claro. Bueno. Sí. Y allá están los compañeros. Me llama el verdadero es él acá. Ah, pero él ya te dio dos. Un inconveniente con la máquina, me mandaron a mí para acá. Ya. Pero me llama la atención, ¿cómo lo haces vibrar así que haga ese saltito? Los movimientos se manejan todo con la mano, para adelante y para atrás, que es dependiendo de los movimientos de los brazos, los brazos, Entonces vos le vas haciendo golpecitos así y vas. Vas, claro, para que vaya colando. Claro, es como si levantás y bajás rápido. Entonces sí. Como para que caiga menos ahí, no se llene lo que viene a ser la zaranda. La zaranda, claro. Porque si no, hoy un día húmedo como anoche, llovió un poco. Sí. Está húmedo todo eso, entonces si tira uno de golpe, tenés que hacer muchas cosas para... Sí, zarandear. Sí. Exactamente. Entonces él nos da una mano en ese sentido. Trabaja bien. Suavecito. Entonces cae de a poco y bueno, nosotros trabajamos todo aliviado. Tratamos de hacerlo lo más aliviado posible. Claro. Bueno, les agradezco, chicos, y bueno, sigan trabajando y bueno, ojalá que todo vaya bien y que la gente que vea esto, cómo trabajan, por ahí, qué sé yo, un aumentito le dan, por ahí, viste. Como la cosa viene mala, un aumentito no vendría. No vendría mal. Bueno, es una indirecta, es una proposición. Si sale, sale. Hay que tener fe. Hay que tener fe en el país y en el Pellegrini. Bueno, gracias, chicos. Bueno, gracias. Tengan buen día.